¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues esto está muy complicado, esto está muy difícil. Pensamos tanto cómo grabar este video. Y no sabíamos ni cómo hacerlo, ni qué decir, ni cómo se lo va a tomar la gente, qué va a pasar. Pero pues creo que ya era el momento y vamos a explicarles pues toda esta situación que es muy complicada. Ya ven que es todo un tema esto de los hijos de personas que están como expuestas a las redes sociales, que los ve mucha gente. Yo me acuerdo que antes de que naciera Emma, así pues las personas que teníamos alrededor, o inclusive gente así de en YouTube, de que nos preguntaban, hey, ¿tú sí vas a mostrar a Emma cuando nazca? O sea, era un tema, de que sí lo van a hacer o no la van a mostrar, qué es lo que va a pasar. Entonces mi esposo, el Charlie, y yo, era algo que platicábamos y platicábamos. Era como, oye, ¿pero cómo no la vamos a mostrar cuando nazca? Porque, o sea, oye, ya vivieron nosotros. O es que nosotros desde que éramos novios estábamos en YouTube. Y ya ven en el canal de Gris y Charlie, que ahora se llama Tú y Charlie. Ahí está desde que el Charlie me pidió matrimonio. O sea, cuando éramos novios, ustedes vivieron nuestro noviazgo, nuestro casamiento. Vivieron pues nuestra etapa de recién casados. También vivieron esa etapa en la que yo di la noticia que estaba embarazada. O sea, vivieron todo el embarazo, vivieron todo, y era como, está bonito pues hacerlos parte de algo tan feliz que es una nueva etapa para nosotros. Entonces decidimos sí mostrarla, ¿no? Mostrar el nacimiento. Entonces le pedíamos mucha ayuda a Dios, principalmente, Dios, ayúdanos a saber cómo manejar esto de la mejor manera para nosotros. Y pensábamos, a ver, cuando un bebé pues recién nace, ya ves que pues tiene la carita de su bebito, pero apenas tiene poquito cabellito y todo, y decíamos, un bebé no es tan reconocible, a diferencia de un niño de 5 años, por ejemplo. Ya de 5 años ya es una persona que súper reconoces, ya tiene la niña el cabello más larguito, pues ya está sus facciones mucho mejor formadas. Saben que un niño en el primer año cambia muchísimo. O sea, nosotros vemos fotos de la Emma hace meses y digo, ¿quién es esa bebé? Entonces, desde el inicio nuestro plan era, ¿sabes qué? El primer año, pues libertad, mira, va a cambiar mucho, lo disfrutamos, mostramos las cositas, esas pequeñas cositas que se puedan mostrar, porque para mí era muy emocionante hacerle su primer pastel de cumpleaños. Por eso dijimos, le hacemos una fiesta súper bonita, va a ser la única que vamos a grabar, va a ser la única y la última en donde vamos a mostrarla, podemos aprovechar, rentamos un lugar bonito, el pastel pues hay que hacerlo así grande. Pero el tema era, ok, cumple un año, ¿y después qué? Hubo un tiempo que pensábamos que a los 2 años ya era una buena edad para ya no mostrarla tanto, pero pasaron unos incidentes o pasaron unas cosas que nos llamaron mucho la atención. Y cuando ya eres padre, piensas todavía un millón de veces más las cosas. Nos pasó unas cuantas veces que, por ejemplo, a veces el Charlie estaba él con Emma, y en la calle pues ya ves, ¿no?, a veces de que la gente nos reconoce y nos pide fotitos y todo eso. Pero había un momento donde el Charlie estaba con Emma y le dijeron, hey, ¿puedo tomarme una foto con Emma? Solamente con Emma. Así, solo Emma. Y nosotros como, o sea, ahí es donde pensamos y dijimos, es una bebita, o sea, ella no sabe ni qué rollo. Para empezar, esta etapa que yo estoy viviendo ahorita, o sea, yo no la viví cuando yo era una bebé. O sea, yo lo viví ya en mi adultez. Pues la fama, son cosas que vienen cuando tú haces videos, pues te expones, ¿no? A que pues la gente te vea, a que tu vida está muchísimo más expuesta que otra persona que no sube videos. Y es algo a veces muy, muy complicado. Y dije, ¿cómo yo voy a hacerle vivir esto a mi niña que todavía no sabe ni qué rollo con la vida? O sea, ya nos pesaba el hecho de su privacidad. Ella no se sabe si ella de grande quiere dedicarse a esto. No sé, ¿ella qué va a querer? Ni siquiera sé si le va a gustar hacer pasteles, y tampoco la voy a obligar si no le interesa. Ella va a buscarlo para lo que es buena y lo que le guste, y tal vez no le gusta estar expuesta. No sabemos. Entonces, en igual de esperarnos otro año más, sí dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que ya es el momento de pues explicarles a todos, hacer este video y pues informar que por la privacidad de nuestra niña, por respetarla a ella, por sentirnos más en paz, más tranquilos en ese tema, decidimos ya no mostrarla hasta los 2 años, sino pues ya en la fiesta de un año. Esa fue la última vez que la mostramos.
Hoy se va a despedir de ustedes, amigos. Ahorita está dormida, pero ahorita la vamos a traer para que se despide de ustedes. Pues la neta sí se siente feo el hecho de que, pues estaba padre vivir todo eso de grabar videos, estando en la cocina, hacer postres y que ella esté haciendo cosas de vez en cuando, está padre, ¿no? Nos sentimos muchísimo más tranquilos manteniendo a nuestra hija privada. No cerca de las redes sociales. Solo hay un video que es de una cosa, ay, súper, o sea, es una súper sorpresa que les tengo para este año, con ayuda de Dios. Ahí sale Emma, porque en ese video Emma todavía estaba bebita, tenía unos meses, entonces está grabado ese video y lo vamos a enseñar y pues ese sería el último que verían, pero va a ser en unos cuantos meses más, o sea, la van a ver bebita, ni siquiera apenas gateaba la bebita. Ese ya sería el último video donde la verían así como tal, pues en nuestros videos de YouTube. Pero nosotros queremos cuidar mucho la infancia que vaya a tener nuestra niñita y pues nuestros futuros hijos. No sé cómo vaya a ser, si Dios nos permite, nos regala más hijos. Próximamente. Espérenlo. Spoilers. A lo mejor va a ser igual que Emma, es lo más probable, o a lo mejor pues desde el inicio no los vamos a mostrar, no sabemos la verdad. Pero lo que sí sabemos es que ahorita pues Emma ya está creciendo y quisiéramos como tener guardado esa área de nuestra vida en privado. Y la verdad pues sí nos da muchos nervios subir este video porque tal vez a algunas personas pues no les va a agradar tanto esta noticia, pero yo quiero aprovechar para darles muchas gracias por todo el cariño tan precioso que desde mi embarazo le dieron a mi bebé. La verdad se aprecia muchísimo todos los mensajes bonitos que nos enviaban cuando cumplió años, todo lo que le deseaban, cómo les encantaba verla. Y sabemos que es algo muy, muy difícil, pero pues creemos que a veces uno tiene que sacrificar cosas con todo el dolor de su corazón para que algo dé frutos buenos. Ni modo, así nos tocó. Espero no se ofendan, oigan. Y si se ofenden, pues ni modo, es parte de, también entendemos que muchos pueden estar molestos, esa es la realidad, hay personas que no están de acuerdo con ese tipo de cosas y se respeta, yo respeto la opinión de quien sea. Ay, por ejemplo, lo que es Instagram, que tiene como más historias y cosas así, más del día a día, pues tampoco queremos mostrarla en historias. De hecho, yo fíjense que desde que nació Emma, siempre me sentía como que, ay, sí, la subiré, ay, no la subiré, nunca me sentía tranquila, entonces era una alerta roja de que, ey, mejor no, se van a sentir más tranquilos si no la muestran. Entonces en las historias pues tampoco ella va a ser parte de... Si acaso llegamos a subir algo, pues sería algo de espaldas. Donde se le vea la nuca nada más, pero que no se le... Lo que nos importa mucho es la carita, pues como tal, la carita que va a ir tomando para que no sea una persona muy reconocible. Es complicado, es que es un tema muy, 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 muy complicado. A veces uno piensa que, ay, sí, qué fácil, o qué padre, que todo esto. Sí tiene cosas muy bonitas, pero pues también conlleva muchas cosas muy delicadas. Ok, entonces ya se despertó Emma, ya se va a despedir de ustedes. Ay, mira, hasta me dan ganas de medio llorar. Qué rollo, no, no se me llorará porque sé que es la última vez que la van a ver. Vente, mi amor. ¿Están listos para despedirse de Emma? Aquí está. Ah, oigan, esperen. Ya le quedan sus zapatitos, los de mis pastelitos. Y dije, no, en su despedida los tiene que tener. Se los enseñamos. Te los enseñamos para que vean los mozos que se te ven. Le van a quedar bien poquito tiempo. Son los que me dio Tropicana, pues, porque sacaron tenis de mis pastelitos y los de bebés están... Estos de bebés están preciosos, tienen su donita y su drip. Oye, mi amor, ¿estás preparada tú para decir adiós? ¿Estás preparada? ¿Te duele en el corazón? ¿También te duele? Diles, muchas gracias por todo, Yo me retiro de YouTube, a ver si quiero cuando esté grande. ¿Te llamó la atención acaso? Les vamos a decir adiós. Muchas gracias por todo su cariño. Que Dios los bendiga mucho. Estoy poniendo, ¿qué les puedo dar sus gracias, las gracias que trae? Ah, sopla. Dice amén. Mira, en el nombre de Jesús. Ya dice amén porque siempre oramos con ella. Y otra cosa, dice agua. Dice mamá, dice papá. Y pues ya no sé qué más decirles. Bueno, pues ya nos despedimos. Pues muchas gracias por ver este video. Los queremos mucho. Y pues vamos a decirles adiós, Emma. Les mandamos un besito. ¿Te parece? Bye. Un besito. Bye. Un besito. Un besito. Bye. Ay, va. Se estrella.
como que no quiere, como que no quiere despedirse, no le está agradando tanto la noticia esta. Ok, no nos despedimos porque no quiere. Bueno, en su cumple sí se despidió, ahí sí, sí tiró besitos. Bye. 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 Un besito. Bye. Un besito. Bye. Bye. Ay. Adiós, un besito. ¡Mua! Ay, bye, ahora sí, bye. Adiós. Qué dulce está mi día. Tan dulce y especial. Con esta melodía.